Yo pertenezco a Idagro. Idagro es una empresa de investigación aplicada. Muchos de vosotros nos conocéis y en esta parte del proyecto estamos llevando a cabo los diferentes ensayos de fruta de hueso con Acopáex en Extremadura, con la redondela, los ensayos de arándanos y, perdón, de fresa y frambuesa, y en el Hondón de las Nieves con uva de mesa. Bien, yo voy a presentar los ensayos que hemos llevado a cabo con Sacal y Flood en uva de mesa. Llevamos dos campañas. En esta última campaña estamos a mitad del ensayo y no traigo resultados, y probablemente el proyecto acabe antes y no tengamos resultados de las cosechas, pero sí de la evolución a lo largo del cultivo. Bien, hemos realizado los ensayos en dos variedades. En una variedad Napoleón, que se recolecta en octubre, que es una variedad roja, y en la variedad Ledo, que es una variedad más tardía, que se recolecta en noviembre. En particular, esta variedad tiene una característica, que es como veis en la foto, que se embolsan los racimos para que coja un color característico de esa variedad. Eso se hace en la zona del Vinalopó. En este caso, la materia activa candidata de sustitución que hemos estudiado es el tebuconazol. Y las estrategias que hemos seguido, que la verdad es que no se ven bien, están a la izquierda, os las comento, fueron diseñadas por Ceria, y aquí tenemos tres tratamientos. Un tratamiento control, que no se trató con nada cuando tocaban los tratamientos del tebuconazol. El tratamiento con tebuconazol, que es el T1, y la alternativa, que lo que hicimos fue ir combinando diferentes productos. En este caso, Arau de Sitcam, Amicoset de Seipasa, que hoy nos acompañan aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, Procrosil de Olte, combinado con Arau en los momentos de máximo riesgo, y un último producto, que es OSPOV55, del grupo Agrotecnología, que lo teníamos presente si hubiera incidencia de oidio, aplicarlo en ese momento, que finalmente veréis que no lo aplicamos. Bien, los diseños fueron muy parecidos en ambas parcelas. Tratamos con parcelas muy grandes, de cada bloque de tratamiento, unas 150 parras, 200. Hicimos un diseño en bandas, de forma que podía tratar el agricultor con el tractor y luego varias filas, de 4 a 6 filas, y nosotros hacer los muestreos en las filas centrales, teniendo una fila borde. Las aplicaciones que llevamos a cabo fueron cuando el propio agricultor marcaba los tratamientos con el tebuconazol. En la parte alternativa se iban alternando los productos en función de las condiciones climáticas y de los resultados que estábamos viendo en incidencia y severidad de oidio. Fueron muy parecidas en ambas parcelas. Las parcelas están separadas la una de otra aproximadamente 1 kilómetro, es del mismo propietario. Bien, en los ensayos pues evaluamos muchos parámetros. Ahora mismo os voy a mostrar pues los más interesantes. Hicimos, por supuesto, siempre miramos la fitotoxicidad de los productos, análisis de suelo, análisis de agua. Evaluábamos cada 15 días la incidencia y la severidad de oidio, tanto en hoja como en racimo, al igual que de botrytis. Y luego, al final del ensayo, ver cómo han resultado estas alternativas en la producción, en la calidad. Realizamos también análisis multirresiduo de esa fruta para ver realmente que no había habido ninguna deriva ni que esto se estaba haciendo correctamente, y análisis nutricional del racimo en post cosecha. Bien, vamos a pasar a ver los resultados de la variedad Napoleón, que es la variedad roja. Esta no se embolsa, se embolsa la otra. Decir que evaluábamos cada vez que aplicábamos la fitotoxicidad y no hubo, desde el inicio, cuando
El racimo está en tamaño guisante hasta cuando ya inicia la maduración. Incidencia de oidio. En todas las evaluaciones que realizábamos periódicas no tuvimos presencia en ninguno de los tratamientos en hoja. En un momento puntual sí que hubo oidio en racimo, que lo veis ahí marcado, a mitad de julio. Y aquí observamos que el tratamiento control tenía un 5%, el tratamiento con tebuconazol un 3% y la alternativa un 1%, ¿vale? Teníamos la alternativa con menos incidencia de oidio en el racimo. Verdad que son valores muy bajos y que en las siguientes evaluaciones no evolucionó, pero tuvimos ahí un poco de incidencia. ¿Cómo estaban esos racimos, ¿no? En cuanto a severidad, en porcentaje de racimos afectados? Pues aquí sigue la misma línea que la incidencia y el control era el que mayor severidad tenía y la alternativa el que menor severidad. Decir que en esta variedad, a lo largo de todo el ensayo, no hubo presencia de botrytis en el racimo. Bien, estos son los resultados de producción. No encontramos diferencias significativas entre los tratamientos, aunque sí que es verdad que la alternativa produjo un 21% menos, aunque no hubo diferencias significativas. ¿A qué se debe principalmente? Aquí se realizaron dos cosechas y vemos que fue al menor peso de racimo que tuvo la alternativa respecto al control y al tratamiento tebuconazol. En cuanto a la calidad, lo que observamos fue que la dureza de la baya sí que se vio afectada significativamente de manera favorable. Eran bayas más duras las de la alternativa que el resto. Y el contenido de azúcares no presentó diferencia entre tratamientos. Bien, nada, simplemente decir que en el análisis multiresiduos sí que nos apareció el tebuconazol en el que habíamos tratado y en el resto pues estaba limpio de esa materia activa. Ahora vamos a pasar a ver los resultados de la variedad Aledo. En este caso, igualmente, no hubo fitotoxicidad. Aquí no hubo incidencia de oidio tampoco en el racimo y en la hoja. Esto, bueno, en realidad esto no es normal que pase, que en toda una campaña no tengamos incidencias, pero vamos a hacer un ensayo y justo cuando vamos a hacer un ensayo es cuando no se dan los problemas. Que esto mismo también pues, nos ha pasado en fruta de hueso, que no vemos monilia ni oidio. Bien, lo que sí que aquí es muy característico es la incidencia de botrytis en el racimo. Al ser una variedad en la que se embolsa el racimo, los productos, cuando después del embolsado, ya no tocan el racimo, ¿vale? El embolsado se realiza a mitad de julio y nosotros dimos un último tratamiento posterior a ese embolsado. Bien, en octubre, cuando realizábamos incidencia de botrytis en racimo, hasta entonces, hasta octubre, no habíamos tenido incidencia de botrytis en el racimo, hicimos dos evaluaciones y las dos seguían la misma línea. El control era el que mayor incidencia tenía, el tebuconazol le seguía y el que menor incidencia tenía era la alternativa, ¿vale? En cosecha, estas diferencias ya sí que fueron significativas. Teníamos menos racimos con podredumbre por botrytis en cosecha. ¿Y qué severidad tenían estos racimos? Pues, al final, sí que marcaban en las primeras evaluaciones la alternativa una severidad menor y en el último muestreo, el que mayor severidad tenía, al igual que incidencia, era el tratamiento con tebuconazol. Bien, esto ahora veréis, estas son las fotos de las incidencias que se observaron, pues un racimo que estaba totalmente limpio, poco, y hasta racimos que estaban totalmente, que eran no comerciales, eso ya no tenía limpieza. Entonces, los parámetros de producción, lo que evaluamos fue la producción comercial por parra. Vimos que en la alternativa se cosechó
un 15% más y en el tratamiento con teuconazol un 6% más, aunque estas diferencias no fueron significativas. Principalmente, este incremento de producción aquí vino por un aumento del peso del racimo. Justo en esta variedad ha pasado lo contrario que pasó en la variedad negra, que el racimo se quedó un poco más pequeño. Bien, ¿qué pasó en cuanto a la producción no comercial? Pues el tratamiento control y la alternativa tuvieron producciones no comerciales muy similares, pero el tratamiento con teuconazol aumentó, ¿vale? Estos datos son producción por parra. Y aquí nos damos cuenta de que viene pues, ese incremento de producción, tanto porque había un mayor número de racimos no comerciales, como un mayor peso de esos racimos. Esto va en línea con lo que observábamos en la incidencia de botrytis. Y si sumamos las dos cosechas para ver realmente la capacidad que tenía las parras, vemos que tanto la alternativa como el teuconazol estaban muy similares y el teuconazol tenía un menor número de racimos. Bien, en cuanto a la calidad, en este ensayo no vimos diferencias significativas de la dureza y sí que un poco en cuanto al contenido de azúcares, sí que era menor en la alternativa. Decir que estamos hablando ya también de un contenido muy alto, se cosecha muy tarde y por eso también tiene tanta incidencia de botrytis. Esta uva pues, es la que se consume para Nochevieja y por eso se cosecha tan tardía. En este caso, el análisis multirresiduos no presentó residuos de teuconazol en ninguno de los tratamientos, pero sí que habían trazas, ¿vale? Al ser más tardío, pues la materia activa ya estaba más degradada. Para terminar, unas conclusiones sobre los resultados de uva de mesa, decir que ninguna de las alternativas provocó fitotoxicidad, que en la variedad Napoleón hubo un incremento de la calidad del racimo sin mermar significativamente la producción, que en la variedad Ledo la alternativa disminuyó la incidencia y la severidad de botrytis en el racimo, incrementando incluso un 15% la producción no comercial, principalmente debido a ese engorde del racimo, y disminuyó significativamente la producción no comercial respecto al teuconazol. Bien, de todos estos ensayos, nosotros enviamos al PZ muestras para que analicen la post cosecha. Entonces, bueno, en función de los resultados que salieron en post cosecha y de los resultados de pre cosecha, hemos decidido cambiar la alternativa para este año, incrementando, seguir los mismos planes de tratamientos que hicimos. Y en la variedad Ledo en concreto, unos 35-40 días antes del embolsado, que es ya mismo, me decían ayer que ya hemos cogido los racimos, hacer un análisis nutricional del fruto, de manera que veamos si hay diferencia antes del embolsado en los macro y micronutrientes, para poder aplicar algún tratamiento corrector o para poder incrementar la defensa de esas plantas a la hora de que lleguen más sanas a esa fase en la que los productos ya no suelen llegarle y tienen que ser productos más sistémicos, no de contacto, los que se apliquen. Y 24 horas antes 24 horas antes del embolsado, realizar un tratamiento con Serenade Max y con Arau. Pues esos son los cambios que vamos a hacer para esta campaña. Bien, me gustaría pues hacer unas conclusiones generales, ya que hemos estado coordinando los diferentes ensayos y diferentes cultivos, de decir que estas alternativas pueden ser una alternativa de forma preventiva. ¿Por qué comento de forma preventiva? Pues que pues, no hemos podido tener la suerte de ver ese efecto curativo tanto en uva de mesa como en fruta de hueso. ¿Vale? Y que es muy importante la evaluación y el estudio de los diferentes productos en los diferentes cultivos, teniendo en cuenta las técnicas culturales de cada agricultor,
porque los resultados, pues, vemos que no son iguales con una uva que se embolsa con una que no, con variedades diferentes, y que podemos tener resultados muy variables dentro del mismo cultivo, como pasaba con la fresa, que en la primera campaña disminuía la producción. Sin embargo, con los productos que hemos usado este año, la producción y la calidad ha mejorado, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. También agradecer a Galifrut y al resto de miembros del grupo operativo la coordinación. Muchas gracias.